Todos los empresarios y comerciantes del país tendrán que ponerse al día con su registro mercantil antes de este viernes 31 de marzo. De lo contrario, las multas pueden llegar hasta los 12 millones de pesos. La Cámara de Comercio de Bogotá hizo un llamado a los más de 600 mil empresarios y comerciantes del país para que renueven su matrícula mercantil antes de este viernes 31 de marzo. Este documento es la garantía que acredita la legalidad de cualquier negocio. Es el cumplimiento de una obligación legal, que de no hacerlo expone a los comerciantes a una sanción que puede imponer no las cámaras, sino la Superintendencia de Industria y Comercio, que van multas eventualmente hasta de 17 salarios mínimos legales. Esto equivale a una multa de más de 12 millones de pesos. Los comerciantes del sur del Valle de Aburrá saben la importancia de este trámite. Lo hago porque es mi obligación como comerciante y porque eso me permite tener buena visibilidad ante los bancos. Los comerciantes tenemos que estar siendo cumplidores de nuestros deberes como comerciantes. Pero todavía quedan algunos que no lo han realizado. No, en el momento no me he puesto al día. ¿Por qué no? Hay que estudiar varias cosas porque somos una empresa muy pequeñita. No, yo no sé cuáles son las multas. Todavía no la he renovado. Además de la sanción económica, los comerciantes que por 5 años consecutivos no hayan renovado la matrícula mercantil se arriesgan a la liquidación automática de su empresa y a desaparecer definitivamente del mapa comercial. Para ponerse al día, la Cámara de Comercio ha dispuesto diversas plataformas de pago. Pueden pagarlo virtualmente o a través de los medios bancarios. En el sur del Valle de Aburrá son 65 mil matriculados, de los cuales solo el 40% ya realizó el trámite.